Hola mis hermanos, muy buenos días. Llegamos a este sábado 23 de marzo del año 2024. Saludemos a la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Valvanera, ruega por nosotros. Hermanos, hoy tenemos el testimonio de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo. Este hombre se caracterizó por su cercanía a Dios y su fidelidad a la oración. Fue nombrado arzobispo de Lima con una misión realmente bellísima. Oremos por todos los obispos, por los sacerdotes, que tenemos esa misión de servir, de saber acercar a Jesús. Y pidamos el don que nos regale un obispo para la gloria de Dios, que pueda seguir sirviendo en este servicio episcopal, en esta diócesis y en otras que a nivel país se requieran. Hermanos, vamos con la palabra. La primera lectura tomada del libro de Ezequiel. Dios anuncia una palabra. Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones donde han ido. Los reuniré y los haré una sola nación en mi tierra. Bueno, pues esa profecía de Ezequiel se cumple en la persona de Jesús. El Evangelio de hoy dice: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Bueno, esta profecía se cumple en Jesús. Y estamos a puertas de celebrar la Semana Mayor con el inicio de del Domingo de Ramos. Qué bueno que nos preparemos con alegría, con júbilo, a vivir este tiempo de gracia y de bendición, sabiendo que ahí está Él, el que viene a reunir, a congregar lo que estaba disperso. Y ahí tenemos una gran tarea los cristianos, porque a imagen de Jesús, usted y yo estamos llamados a congregar, a unir, no a dividir. Hay gente que le encanta la división, por esto, la lengua, la murmuración, por los pensamientos, por los deseos del corazón, por la arrogancia, la soberbia. Revisémonos, porque Dios no nos quiere así, nos quiere en línea con la restauración. Ya hay demasiada violencia, demasiada maldad para que los cristianos aporten más. No es tarea de los cristianos. Cristo ha venido a reunir. Qué bella palabra que podamos dejar calar en nuestra mente, en nuestro corazón, que se convierta en una norma de vida. Dios quiere que seamos una sola nación y que habitemos en lozanía, en bendición. El Salmo dice: el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño, nos conducirá y no estará tranquilo hasta que entremos al corral. Dios nos espera. Cuando Jesús hablaba en esta palabra, dice en otro lugar: hay ovejas que no están en este redil. Y se trata de esa tarea evangelizadora de la iglesia, para reunir a las ovejas que están dispersas. El redil de Dios es un redil donde todos entramos con creer en primer lugar
y segundo con renunciar a la ignorancia o a las doctrinas equivocadas por las cuales el mundo nos puede llevar. Ideologías o también religiosidades, protestantes y otras denominaciones, para que vuelvan al redil de Cristo y estén en la iglesia verdadera y no en la que ha sido inventada por los hombres. Usted que es protestante, o usted que es de otro grupo, que no está en plena comunión con la iglesia, pregúntese, ¿cómo nació esa iglesia? Y usted se va a encontrar que hace tantos años que fue X persona, en fin. Pero si usted se pregunta por la iglesia de Cristo, la iglesia católica, sus orígenes la va a encontrar en el mismo Cristo, según las Escrituras, y en los apóstoles a quienes Dios envió a misionar. Y entonces el protestante ya estará diciendo, pero ¿cómo iglesia católica si la Biblia no dice católico? La palabra católico significa universal. Así que vamos a congregar. Sé humilde. Déjate pastorear. La oveja que no se deja pastorear y trasquilar termina enceguecida y con incapacidad de andar, porque el peso de la lana hace que no avance, porque en la lana que no es cortada a tiempo se pueden meter bichos, insectos que pueden herir la piel de la oveja y entonces van a nacer otros animales que van a terminar matando a la oveja. Déjate trasquilar, déjate pastorear, mi hermano, mi hermana, usted es mi hermano esperado, mi hermana esperada que está en otro ambiente. Repito, sea ideológico o sea de orden religioso en otro grupo protestantes. Y permítele que esto que Dios plantea hoy desde el Antiguo Testamento, reunir al pueblo disperso. Y usted déjese reunir, déjese reunir, déjese conducir. Cristo ha venido a hacerlo, porque Él es la promesa del Padre, porque el Padre Dios cumple lo que decía en el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitaban y en los cuales pecaron. Vicios, alcoholismo, droga, malas palabras, ira, impaciencia, deshonestidad, falta de amor a la verdad, el engaño, ¿no? La mentira, los negocios torcidos, brujería, hechicería, narcotráfico, tantas cosas. Dios promete y Dios quiere, dice, sacar esas acciones detestables. Los liberaré de los lugares, los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los purificaré y Dios nos purifica a través de la iglesia, sacramento de la confesión. Uno no se puede purificar solo. Usted necesita de otra ayuda. Por ejemplo, si en el tema del baño, a la hora de bañarse, usted no dice, yo me baño solo, no necesito de nadie. Pues mentira. Porque necesita primero del agua. Que aunque no es persona, es una criatura de la creación. Y esa fuerza de esa agua unida a otra fuerza como es el jabón, ¿no? Como es el champú para la cabeza. Y tal vez a un estropajo, si es que está muy endurecido.
terminarán después con la limpieza del sudor, del cansancio, en fin. Y luego vendrá la ayuda de la toalla con la cual nos secaremos y luego la ropa para tapar nuestra desnudez. Necesitamos. Usted no se limpia solo, no se purifica solo. Yo me confieso bajo un árbol. Yo le digo a Dios solo. No, no, no. Sacramento de la confesión, que es lo que Dios ha dejado como camino para purificarse y liberarnos. Porque la meta es llegar a ser pueblo de Dios. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Bueno, pidámosle a Dios ese don. Usted dígale, Señor, yo quiero ser el lugar donde tu palabra se realice, se cumpla. Yo quiero ser el lugar donde tú mores, donde tú reines. Yo quiero ser el lugar, Señor, para que otros te alaben, te bendigan, te glorifiquen por la santidad de nuestra vida. Señor, te pedimos esta gracia, Virgencita de Valvanera, a ti te encomendamos, Virgen de Misericordia, intercede por nosotros, bendice a los enfermos, a los que hoy celebran un año más de vida. Sana, Señor, a los enfermos por tu misericordia, aquellos que conocemos, familiares, aquellos que no conocemos pero que necesitan de nuestra oración. Obra en ellos tu gracia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz sábado, me encomiendo sus oraciones. Recuerde mañana, Domingo de Ramos. Nos encontramos en las celebraciones litúrgicas. Ve a tu parroquia más cercana y pregunta a qué hora es la procesión de Ramos. En nuestra parroquia será a las 9 de la mañana en el hogar del anciano. Allá nos encontramos para salir a esta magna celebración. No te vayas al templo sin participar de esa procesión. No seas perezoso, no le enseñes a tus hijos cosas que no son. Porque cuando usted va al templo y no va a la procesión, tu hijo puede crecer con la idea de que esa procesión no es importante. Oiga, son signos visibles de la vida. Y leeremos dos evangelios, uno allá y otro en la misa, que es Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Así que nos veremos y hasta mañana. Dios les bendiga.